Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha. Sí, me escuchan. Bueno. Para comenzar la noche, ¿verdad? Pedirle las disculpas por la clase o por la cancelación de la clase anoche. Fíjense que aquí nunca se había ido la luz. Bueno, a donde vivo nunca se había ido la luz o nunca se había ido el agua. Vinieron y arreglaron bueno, la cañería, creo, o algo así, o los tanques. Vinieron y arreglaron los postes o los cables. Y desde que arreglaron, se va el agua y se va la luz. Algo que nunca había pasado anteriormente, ahora ya pasa bien seguido. Así que el día de anoche hubo una tormenta bien fuerte y como que algo explotó y se fue la luz y ya no regresó. Y así estuvimos hasta las 11 de la noche. Lo bueno es que estuvimos con candelita, ¿verdad? Entonces todo romántico aquí. Todos pensaron que era una cena romántica, pero en realidad es porque pues, ya, no había luz. Pero bueno, igual. Así es que disculpas por el caso y primero Dios no vuelva a pasar, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha estado yendo con el website, con la plataforma de aprendizaje? ¿Cómo sienten ustedes algún tipo de retroalimentación? Pues la verdad que bastante bien, está bastante completo. Yo siento que no hay donde perderse. E incluso la parte de discussion es interesante porque es para practicar, ¿verdad? Pero Okay. sí, yo siento que sí está bastante completo y repito, no hay donde perderse. Okay, qué bueno. Sí, Personalmente, ¿verdad? sí, a ver. No, personalmente, esa es mi opinión. Okay, excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien Gracias. más? Siento que es bien amigable la plataforma. Creo que es fácil de usar y no hay donde perderse, como decía la compañera. Excelente escuchar eso. Sí, fíjese que nosotros también, bueno, entramos bastante porque pues primero para ver cuáles son los módulos y cómo los podemos atender mejor. Y pues para nosotros que hemos estado en muchos de estas clases y este tipo de website y este tipo de plataforma, fíjense que a mí me gustó bastante porque como lo estaban mencionando, bien amigable y bien fácil de ocupar, bien fácil de usar. Y sí, la porción que se menciona de los posts es para práctica de ustedes. Entonces, la idea es que ustedes vean el módulo y que luego ustedes pongan un poco de práctica. Incluso van a salir unos que les van a pedir que se vayan a otro hipervínculo para que ustedes mismos se puedan escuchar. Entonces, ustedes se graban haciendo algo. Y luego ustedes regresan y se pueden escuchar para ver cómo les quedó, cómo sonó lo que ustedes estaban diciendo. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer eso. Hola, yo sí lo estuve viendo ahora, que es para grabar lo de deletrear los nombres o el abecedario, pero no exporté nada, es decir, no lo grabé y no lo guardé. Ok. Y no hay Pero ningún sí. problema. Sí, no, no se preocupe por eso. Sí, está súper bien. La verdad que está súper amigable y muy fácil de utilizar la plataforma, o será porque estamos empezando, ¿verdad? Pero sí. No, yo creo que porque está empezando, lo siente fácil, o sea, tal vez lo pueda sentir un poquito como complicado, pero entre más usted lo use, usted ya va a ver que se va a sentir mejor y mucho más fácil de Okay. ocupar y de que usted lo pueda usar. A ver, vamos a iniciar la Muy bien, sesión. gracias. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar la sesión. ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca del material que ustedes han cubierto en la plataforma? ¿Algo que les haya dejado una espinita o algo así pendiente? ¿Algo que tal vez ustedes no, tal vez lo vieron, lo hicieron, pero todavía les quedó así como que
algo faltaba. ¿Todo bien? Todo bien, sí, gracias. Excelente, excelente. A ver, Salvador, estaba viendo que no me podía escuchar, ¿me puede escuchar ahora? Está Salvador aquí. Salvador, ¿está? ¿Me puede escuchar? No. No, no le escucho, Salvador. A ver, solo levánteme el dedito si me puede escuchar. Hola, hola. Oh, ahí está, lo escucho, Salvador. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mucho ¿Cuál gusto. Es su nombre? Disculpe, Mister. Yo me llamo Roberto Martínez. Ya le iba a decir Mister Roberto Martínez. Roberto Martínez. Roberto Martínez, mucho gusto. Fíjese que el lunes, pues, por los inconvenientes no me pude conectar, pero okay. Ayer intenté y me di cuenta que no hubo clases, ¿verdad? Es correcto, el día de ayer lo tuvimos Así que mover. Así que, pienso irme, o sea, ponerme en sintonía de todos los compañeros para, okay. Para pues, llevar el módulo al mismo nivel. Ok. Mire, Salvador, ¿y tuvo la oportunidad de entrar a la plataforma de aprendizaje? Al website. Fíjense que me han enviado los links y todo. Y todavía, ok. Mire, lo pero que sí pienso hacerlo. Si usted tiene tiempo el día de hoy, Salvador, si quiere nos podríamos reunir unos cuantos minutitos después de mi segunda clase, que es a las 10 de la noche. Entonces yo diría que nos podríamos tal vez estar 5 minutos de 10 a las 10, a las 10:05, a las 10:10, y yo le puedo mostrar cómo usar los hipervínculos, cómo usar la plataforma para que usted llegue a ese mismo alineamiento que sus compañeros. O lo podríamos hacer también mañana antes de la clase, como a las 7:45. Como usted quiera. Perfecto. Perfecto. Como, sí, voy a esperar después de la clase. Ok, excelente entonces, Salvador. Ok, vale. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ok, compañeros, bienvenidos a lo que tendría que ser nuestro módulo, a nuestro día número 2. Hoy en día, bueno, el número 3 tendría que ser hoy, pero como lo tenemos que mover, vamos a seguir como que si fuera el número 2, el módulo número 2. Entonces, con esto, yo les quería dar un poco como un refuerzo de lo que nosotros ya estuvimos viendo en la sección número 1, también hablar acerca de cómo, qué tendríamos que estar haciendo, en qué día tendríamos que ir y qué sería bueno para ustedes. Si ustedes se recuerdan, lo que yo les dije fue que en la plataforma ustedes podían avanzar lo que ustedes quisieran. Si usted es tipo de persona que le gusta estar aquí estudiando, si usted es la persona que a usted le gusta estar buscando y estar aprendiendo, entonces usted, bienvenida, usted puede entrar a la plataforma y si quiere pasar ahí todo el día, pues está muy bien, ¿verdad? Le vamos a aplaudir eso. Nos gusta que usted esté en la plataforma. Ahora, si usted es del tipo de persona que quiere ir al ritmo con la clase o tal vez no mucho ni muy poquito, sino que cabalito, como decimos, ¿verdad? Lo que le recomiendo es que solo tiene que mantenerse en sintonía con lo que nosotros ya estamos viendo, que son 5 secciones. Cada sección trae aproximadamente unos 12 a 15, se puede decir, mini módulos. Entonces, cada día que nosotros cubramos, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de cubrir lo más posible de los módulos que ustedes están haciendo día al día. Entonces, si se puede decir, en el día 1 y 2, nosotros tuvimos que haber cubierto la sección 1 por completo y tal vez iniciado la sección número 2. En el día número 2, nosotros podríamos haber estado hablando acerca de eso, pero también podríamos regresar a la sección 1. Entonces, si ustedes se fijan, son 5 secciones. No tenés que trabajar todos los días un módulo. Los módulos son bien pequeños. Entonces, lo ideal sería de que ustedes tal vez terminaran una sección por semana. Si ustedes van más adelantado que eso, pues no se preocupen. También es muy bueno.
Y si ustedes van un poquito atrasados, para eso estamos en las clases, para poder brindarles esa ayuda y poder llegarles a otro o a un nuevo nivel en lo que va de la plataforma de aprendizaje. Entonces, a ver, les voy a dar aquí share screen y les voy a mostrar los módulos y ustedes me dicen hasta dónde han podido navegar, hasta dónde han podido ver. A ver. El lesson objective, aparte de, creo que Salvador, que no, todavía no ha podido accesarlo, creo, ¿verdad? ¿Alguien más todavía está en esta sección? ¿O ya pudimos pasar? ¿Ya pasamos? Okay. Ah, no, yo también estoy en esa sección todavía. Todavía está en la sección, ¿ok? No, no se preocupe. Acuérdense, acuérdense que las secciones son bien pequeñas y ya les voy a mostrar, y les voy a decir de lo que sea. Sí, igual yo. Ok. A ver, ustedes entran a la plataforma y en la plataforma ustedes van a poder ver que se les ha asignado el módulo completo, que es inglés principiante módulo 1. Y así les va a salir, miren. Ustedes lo van a poder ver así por completo. Bueno, se lo voy a mostrar de entrada. Un momento, por favor. Así les va a aparecer. Y lo que ustedes hacen, ustedes presionan el módulo o le pueden dar aquí donde dice resumen y ya les va a salir el módulo número 1 y comienza con los objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? A ver. En esta primera porción tuvimos la oportunidad de hacer unos pocos ejercicios que tenían que ver con mi nombre. ¿Sí? ¿Ustedes se recuerdan ese ejercicio que hicimos? Bueno, fue bien poquito, pero lo logramos hacer unos cuantos. El ejercicio en sí era la presentación, tu presentación. Tú te presentabas y lo que nosotros estábamos ocupando era el verb to be. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Ok. Sí, teacher. Con esto, les quiero mostrar otros verbos to be que ustedes van a estar viendo o que ustedes tal vez posiblemente vayan a escuchar. Entonces, cuando ustedes escuchen los verbs to be, la mayoría de los casos son los que ustedes pueden ver en pantalla en este momento. Todos pueden ver la pantalla. Sí. Ok, entonces, lo que nosotros estábamos practicando, o los que te dice que practiques, es los de I am, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you, they. Estos son subject pronouns, pero son verbs to be. Entonces, aquí ustedes, el I, ¿qué significa I? Yo. En español sería yo. Ok. You. You. Tú. Tú, ¿verdad? Tú. He. Sería. Él. 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 She. Sería. Ella. 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 It. Como la película. Para, Eso, esa cosita, cabalito, eso, ok. We, nosotros. Está la porción de we. We, nosotros. Nosotros, nosotros. Exacto. Luego, aquí tendríamos que tener they. Sí, se puede. Ellos. Correcto, they, ellos. Entonces, ellos. Así son. Entonces, usted cuando ustedes escuchan los verbs to be, están I, you, it, we, you, and they. Así le van a aparecer. Ahora, de estos, también hay verbs to be, pero negative. Entonces, cuando nosotros hablamos de verbs to be en negative, lo único que se le agrega es la palabra not. Entonces, el ejercicio en sí
que te dice el website es I am. Pero si tú estás tratando de decir que tú no eres, entonces cambiaría un poco porque sería I am not. Entonces se le da un poco vuelta de lo que estamos hablando. En este caso, son los verbs to be y son los que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Una vez más, I, you, he, she, it, we, you, and they. Si ustedes pueden ver, you aparece dos veces, ¿verdad? La razón por la cual you aparece dos veces es porque pueden ustedes ocuparla. Bueno, yo diría que sería los más comunes que ustedes van a ver es I, he, she, and it. Creo que aquí quedó de más este you, pero igual todavía se puede incorporar, solo que no es tan común. Ahora, cuando ustedes estén ocupando estos de aquí, por ejemplo, I, en la mayoría de los casos, como soy yo, siempre le van a agregar la AM, ¿verdad? Entonces aquí ustedes ponen I am. A ver, todos, si me hacen el favor, repitan solo ustedes. I am. I am. I am. Ok. ¿Cómo se pronuncia la AM? Bueno, I. Correcto. No, no tienen que pronunciar la A, sino que pueden decir M. Como que se están diciendo la letra M. I am. Ajá. Si ustedes I am, correcto, correcto. Entonces, no se tienen que preocupar tanto de la A porque se pierde cuando usted está hablando, se pierde. Entonces, ustedes pueden decir I am. La versión corta de esto, yo creo que ustedes ya la han visto, es solo la I y la M con una pausa. My break. Y esto se dice I'm. I'm. Así. I'm. I am. I am. En muchos de los casos se ocupa cuando la conversación es bien fluida. I'm Robert. I'm Robert. Y rápido, ¿verdad? Rápido, así con el pequeño de I'm. I'm Robert. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Ok. Las siguientes son he, she, she y it. It. ¿It qué? He, para she, cosa, it. Objeto. Exactamente, un objeto, una cosa. Aquí la vamos a poner cosa, miren. Ok. Para todas estas, aquí cambia un poco, porque lo que nosotros vamos a agregar en estas son las palabras is. Así. Is. He is. He is. She is. She is. It, 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 it is. Is. Correcto. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Ahora, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos una conversación, cuando ustedes ven una película, cuando ustedes están escuchando una canción, cuando ustedes están escuchándolo, se pierden ciertas palabritas y se escucha como que si no se dicen, pero en realidad sí están ahí. Entonces, he is, she is, it is. Eso, ustedes lo pueden ver, o quizás lo han visto cuando se escribe o se dice así, it's. It. Decir it is es lo mismo que decir it's. Pero tienen que tener cuidado con la pronunciación de esa S. Si ustedes no la pronuncian, entonces no se escucha como que está diciendo it is. Entonces, it's. Ahora, ¿qué pasa con he and she? ¿Puedo ocupar yo his or she's? ¿Cómo se escucha eso? Si yo pusiera his así. Y lo dijera. It.
¿Qué tal si yo digo he is? ¿Se escucha como is, que te estoy tratando de decir he is? He is. ¿Verdad que no? Entonces, en estos casos, ustedes tienen que mantener las dos partes separadas. Si ustedes van a hablar de él, si ustedes van a decir he is doing something, tienen que mantenerlas separadas. Tienen que decir he y tienen que decir is. Tienen que decir she y tienen que decir is. ¿Estamos claros ahí? Okay. Entonces, le voy a quitar esto de aquí para que no se vayan a confundir. Y así vamos. ¿No? He is. She is. It is. Is. Ahora, con esta de la última que le acabamos de decir, aquí sí pueden ocupar it's. Y en ciertos casos hay gente que lo espera. Eso es como una expectativa que alguien tenga de que ustedes lo tienen que decir, ¿verdad? Pero si ustedes no lo pueden decir o les cuesta un poquito, no hay problema. No hay ninguna regla que diga que ustedes no pueden ocupar it is. Y ustedes lo pueden hacer. Pueden decir it is y pueden decir it's. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Entonces, vamos a cambiar un poco acá. Vamos a seguir con la siguiente porción que era you, ¿verdad? We. We. Y you, they. They. ¿Okay? Aquí, nosotros tenemos que ocupar. We are. Are. You are. We are. They are. Correcto. Si ustedes ocupan cualquier otra cosa, está malo y se escucha malo. You are. A ver, ¿qué tal si yo les digo you is? ¿Cómo se escucha eso? Como que si estoy cantando una canción de rap, ¿verdad? Malo. Sí. Entonces, you is. Es incorrecto. Si ustedes lo escuchan y alguien les trata de decir, no, es que sí se puede decir you is. Mm-mm. Ustedes paren en ese momento y díganle, mm-mm. Es you are. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Ahora, hay otras opciones que ustedes pueden ocupar, pero tienen que tener mucho cuidado. Ustedes pueden ocupar esta de aquí. You are. Pero, cuidado, no se pronuncia así. ¿Quién me ayuda a la pronunciación de esto? Como ustedes la han escuchado. You're, exactamente. Yeah. Your. Ok. Ahora, se pronuncia. Your. Se pronuncia your. Así, pero se deletrea. Así. Y significa you are. You are. Ahora, esta palabra de aquí que dice your no está mala, pero esta palabra se ocupa diferente. Por posesivo. Ejemplo, exactamente. ¿Quién dijo eso? William, excelente, mi amigo. Excelente, exacto. Your car, por ejemplo. Your car. No podés decir, tienen prohibidísimo decir your car así de esta manera. Si ustedes van a postear algo en Facebook, correcto. Si ustedes van a postear algo en Facebook, no posteen esto así si ustedes están hablando acerca de, por ejemplo, una bicicleta o un carro. Un objeto. Correcto. ¿Estamos bien hasta ahí? Si ustedes van a hablar de un carro, ustedes lo tienen que poner solo así. Your car. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Very good. Very good. Excelente. Ahora, we are también se puede hacer. Well. Y se puede dejar así. También they. Exactamente. Solo que tienen que tener mucho cuidado con la pronunciación, porque se escucha muy similar a las que ya estábamos hablando. Por ejemplo, la de arriba que es you are, se pronuncia your.
Your. Yo. Si estamos hablando de pronunciación, así your. Se escucha. Your. Your. Correcto. Your. Si estamos hablando de we are, esta se pronuncia we're. We're. Perdón, teacher, perdón, pero no se escucha, no se oye bien, no se oye como yo la he escuchado. La razón por la cual eso quizás está pasando es la persona que lo estaba diciendo, tal vez lo estaba diciendo mal, pero es we're. Y la última, ¿verdad? Si se dice you're en we're, ¿cómo se dice esta? Here's. There. Exactamente. There. There. Ahora, ¿qué significa they are? They. Ellos son. Eso mismo. They are. ¿Cómo se dice? Agarraron a ese grupo. They're. They are the criminals. They are the criminal. They are the people. They are. Ellos son. ¿Verdad? Sin escalarse mucho. They are there. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, no se confundan con are, este. They are my friend. Oh, hey, excelentísimo. Excelentísimo. Ahí está. They are my friends. Ahora, hay otra que se puede ocupar, pero esta es y se ocupa un poco diferente. Esta la ocupamos nosotros para decir que le pertenece algo a alguien más. Estos zapatos no son míos. Son de alguien más. These shoes are not mine. These shoes are theirs. They are not mine. They are theirs. De ellos, theirs. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hasta ahora, hasta este momento, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? A ver. Súper fácil, ¿verdad? Yes. I am, he is, she is, it is, or it's, you are, we are, they are, they are. Well. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Ahora, acuérdense que estábamos hablando de que a estos ustedes los pueden hacer negativos. Y lo único que tenés que hacer para hacerlos negativos, tú agregas la palabra not. Ahora, unos son más fácil que otros. Por ejemplo, I am, para hacerlo negativo, le tendrías que dar vuelta a las letras. Am I, perdón, es I am not, perdón, so, se queda igual. I am not, así. Yes. ¿Estamos? A ver, ¿qué necesitaría yo agregar para hacer he is negativo? He is. ¿Qué agrego para hacerlo negativo? Not. Eso. He is not. Not. He's not. I am not. He is teacher. Not. He is not. Teacher, y para hacerlo contractado, el he's not. No se puede. Acuérdense. No se puede porque le puede cambiar lo que significa. Entonces, la recomendación que les doy en este caso es que lo mantengan separado. He is not. He's not. Correcto. Más adelante vamos a hablar acerca del que acabas de decir tú, que es he's not. Pero es un poquito diferente. Mire, así. Ajá. Así. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante porque se va a una regla específica. En este momento vamos a quedarnos con he is not. Okay. ¿Cómo puedo hacer negativo she is? She is not. She is not. Simple. She's not. Solo agregas la palabra not. Entonces no es recomendable
hacerlo contractado, el she's not, o tiene que ser she is not, o she's not. Lo que pasa es que si tú quieres ocupar, si puedes hacer la contracción de she is, te sería, puede ser escrito, ¿verdad? Pero ya para pronunciarlo sería diferente. Sería un poquito diferente porque necesitarías isn't. She isn't. No sé si ustedes han visto isn't. Sí, sí. Vaya, aquí se puede ocupar, pero te recomiendo que no lo ocupes en este momento, porque también se va a la parte de linking. Es algo que se llama como linking together. Vos lo que haces, bueno, tú lo que tienes que hacer es tomar dos palabras y unirlas para que se escuchen como que si estás diciendo una sola. Entonces, ahí se va she isn't o he isn't, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, la recomendación que les doy en este momento que vamos iniciando, decirlos aparte, she is not. Para que nadie te diga a ti, ¿qué dijiste? ¿Ah? Sino que se escucha feo que le vuelvan a preguntar como sí, que uno no sabe. Sí, se escucha así como que, bueno, ¿y cómo lo dije? ¿Va? Entonces, he is not, she is not. Y claro que también se puede hacer para it. Pero cambia un poquito porque aquí se vuelve a la forma de it's. It is. Y para hacer it is en una forma cortita, aquí le tendrías que ocupar o tendrías que usar isn't. Correcto, así miren. Isn't. It isn't. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Teacher, ¿y eso está dentro de los formalismos? Fíjese que esto está en, bueno, se puede decir que sí, porque cuando tú inicias, la conversación con tu introduction, uh-huh, tiene que ser de cierta manera. Si tú no lo dices uh-huh de esta manera, entonces ya quedaste mal. Uh-huh. Así entonces, es. Entonces me gustaría decirte que sí. Es parte del... Sí, ajá, porque lo contractado generalmente siento yo que iría como en lo no formal, ¿verdad? Correcto. Y uh-huh, especialmente si tú dices palabras como isn't, que es lo que uh-huh estábamos hablando. Así, escúchame. Correcto. Bien. Gracias. Okay. De la misma manera, you are también se pueden hacer en negativos. ¿Cómo lo haces? You are not. You are not. You are not. You are not. We are not. No sé si ustedes han escuchado we are not o we aren't. Yes, we aren't. Una vez más, les recomiendo que lo digan. We are not. Aunque se escuche un poco despacio, déjenme decirle que eso es mucho más efectivo que tener que repetirlo varias veces para que alguien te lo diga. Entonces, terminamos con they. They are not. Eso. They are not. Y ya está. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Sí. Ahora, con esto, voy a hacer un poco más pequeño esto, porque les quiero, está la pregunta también. Ustedes pueden hacer preguntas de estas. Vamos a moverlo un poco para darme un poco de espacio. Las preguntas, si ustedes las van a escribir, siempre agreguen el símbolo de pregunta. El signo. Sí, correcto. Siempre traten de hacerlo si ustedes lo van a escribir. Ahora, cuando ustedes lo vayan a decir, ustedes pueden decir, are you? Y luego continúan con lo que tienen que decir. Are you going to the movies? Are we going to the gym?
are they going out? Una de las cosas que nosotros vemos muy seguido es que a la hora de formular una pregunta en español, nos cuesta un poco más porque no estamos acostumbrados a hacerlas de la misma manera. Entonces, lo que yo siempre te voy a recomendar es tratar de hacerlo en este formato. What are you doing? Are you? Y ahí está, miren. What are we doing tonight? Y siempre comienza, siempre está ahí. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Y aquí está, miren. Si lo van a escribir, por favor, siempre recuerden de ponerlo. Y cuando ustedes hagan la pregunta, usualmente traten de tener un poco más de volumen al comienzo para que se escuche como una pregunta. ¿Estamos bien hasta ahí? Y luego le bajas volumen cuando vayas terminando. Por ejemplo, se escucha así, miren. Are you going to the movies? Y va bajando. Are we going to the gym? Entonces, hay un poco más de, en inglés se dice inflection, que es el volumen. ¿A dónde estás poniendo tú el peso de cómo comienzas? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Not sure. Ok. La segunda porción se enfoca en los possessive adjectives. Estamos hablando de my, your, his, her, its, our, your, their. ¿Se acuerdan ustedes que mencioné estas dos? Yes. Vaya, tienen que tener mucho cuidado porque se escuchan muy similar a las que nosotros estamos hablando. My, mío. Your, tuyo. His, de ella. Her, es ella. It's, estamos hablando de qué era. It is. Cosa, esto. Exactamente. Our. Nuestro. Nuestro. Your. Tuyo. Tuyo. Their. De ellos. De ellos. De ellos. Teacher, y ese segundo, your, no es de suyo. Porque your, es el mío, tuyo. Your es de... O sea, sí, es de ese... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijo? De suyo. Suyo. Sí, es su libro, por ejemplo. Si usted quiere decir, si usted quiere decir, este es su libro, this is your book. Es tuyo. Algo que nos pasa a nosotros es que, y creo que lo mencionamos, el formalismo. Nosotros tenemos la tendencia de basarnos en edad. Por ejemplo, si alguien es graduado. Entonces, nosotros tenemos diferentes métodos de tratar a alguien formalmente. Nosotros no podemos llegar a alguien y decirle tú. ¿Cómo se dice? No lo puedes tutear. ¿Cómo dicen? ¿Ya han escuchado ustedes eso? No lo puedes tutear. No puedes decirle vos. Nosotros tenemos varias... Por su nombre directamente, algo así. Correcto. Uno no puede hacer esas cosas. Profesionalismo. Para nosotros en español, tú tienes que tener eso, ¿verdad? Es parte de tu profesionalismo, parte de tu educación. Pero en inglés... No existe. El suyo. Correcto. En inglés, sos vos. Sos tú. Y todo el mundo se tutea. Y la única manera que eso no pase es si alguien de entrada te dice, decime así. Por ejemplo, los doctores. Si yo soy doctor y nos estamos conociendo por primera vez, yo te voy a decir a ti, decime doctor Roberto.
Bueno, doctor Martínez en este caso. Y por ley, señores, ustedes me tendrían que decir, doctor Martínez, el resto de nuestra conversación. Ahora, si yo no te lo pido, si yo no te lo digo, tú me puedes tutear. Por eso es que your es parte de esa porción. This is your book. Este es tu libro. Y ahí no hay nada que tenga que usarse diferente. Ahora, para nosotros en español pueden ser varias cosas, como usted lo acaba de mencionar. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, esta porción se enfoca mucho en los posesivos, claro, lo mío, my. Esto es la parte que también sale en nuestra paginita, en nuestras secciones. Aquí aparece my, your, his. Aquí están, possessive. His and hers. Luego, después de que ustedes cubran cierta porción, van a llegar a hacer un pequeño knowledge check. Está el video, están los scripts que le decimos nosotros en inglés, que es todo lo que se dice en el video, está aquí escrito. Y luego ustedes pasan a la siguiente. Aquí está el knowledge check y ustedes solo lo tienen que llenar. Y comienza así, miren. Hello, what's your name? Y tú le estás contestando. Hi. 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 ¿Cómo es? My name is Salvador. Correcto, ahí está. Ahora, what's her name? Y tú le vas a contestar. It was her. 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 Sí. A ver, le voy a poner esta aquí al ladito para que puedan echarle un vistazo. What's her name? Her name is Nicole. Her name. Her name is Nicole. Nicole. Correcto. Correcto. What's his name? ¿Y tú le vas a contestar? Name is Michael. My name. His. His name. His name. His name is Michael. Exactamente. Y aquí le vamos a dar submit. Y si está malo, ahí nos va a decir. A ver. Okay. ¡Oh, le dimos! Clase número uno. Nadie se compara con nosotros. Nadie, nadie. Luego que tú termines el knowledge check, tú le das next. Y te dice qué es lo que vamos a ver ahora. Bueno, estos son los ejercicios que ustedes pueden hacer. Y es de deletrear tu nombre. Ahora. Spell it. Para deletrear nuestros nombres, spelling. Para hacer nuestro spelling, ustedes tienen que saber su alfabeto. Ustedes ya saben en español, ¿verdad? El alfabeto. En inglés, the alphabet. Y te aparece así. Todos pueden ver la pantallita. A, B, A. Lo voy a tratar de hacer un poco más grande para que... B, A ver. La primera puede causar un poco de confusión porque la A también se puede pronunciar A. Depende de lo que tú estés hablando. Por ejemplo, si es una manzana. A ver, ¿cómo se dice una manzana? Apple. Apple. Correcto, apple, ¿verdad? Entonces, ahí ya cambió, ya no se dice apple. Yo no voy a decir apple. Apple. Porque tienes que decir apple. Apple. Si lo vas a decir, ¿cómo se pronuncia? A-P-P-L-E. Correcto. Y se pronuncia Apple. Apple. No se le pone mucha atención a la P ni a la L. Al menos que en verdad quieras tú hacerle el show. Hola, ¿me puedes dar una app? Entonces, ahí en ese caso, sí, ¿verdad? Se te va a escuchar todas las letras, pero no se te recomienda. Apple. 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 Entonces, ahí Apple. Cambia la A. Ya no se dice A, ahí ya cambia a A. Y todo depende de lo que tú estés tratando de decir o cómo es que es la palabra. A ver, ¿qué tal si yo quiero decir A? A ver, ¿alguna palabra que se les venga a la mente que comience con A?
Example. Bueno, no. Fíjate example. Example, no, todavía sería la A. A. Que se escuche como cuando comienza A. A. Airplane. Airplane. Fíjate que that one's pretty good. Esa está buena. Airplane. Air. Porque se oye como una E. Air. Airplane. Esa es buena, está buena esa. Airplane. Ok. A. ¿Alguna otra que se les venga a la mente? Que tal vez hayan visto en algún lugar. Date. Airport. Airport. Esa todavía se oye bastante la airport. Air. A. Ok. El A se escucha bastante cuando la A va en medio de la palabra. Como por ejemplo, paid. Mañana es 15. ¿Da? Yeah. Cuando trabajaba, I always got paid on the 15th. Paid. Ahí cambia un poquito, miren. Entonces, ya se escucha diferente. Lo pueden tomar ustedes como regla, pero no siempre es lo mismo. Entonces, si la A va al inicio, usualmente comienza con el mes A. De abril, teacher. April. Ah, muy buena. Muy buena esa. April. Correcto. April. Buenísima. April. April. Ahora, regresamos. Lo pueden tomar como una regla, pero no siempre es así. ¿Ah? Cuando la A va enfrente, usualmente se pronuncia con la A, como en Apple. Ahora, claro, hay pequeñas cláusulas. Por ejemplo, April se pronuncia como A. Y en la mayoría de los casos, si ustedes ven una A en medio de la palabra, usualmente se pronuncia como A. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, regresamos. Y va así. A, B, B. A, B, C, B, D, E, E, F, F, G, H, I, como I, 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 K, L, M, 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 O, O, Q R S T U V W X Y Z. Sí. Sí. Ahora, ojo, con la Z, ustedes pueden escuchar que las personas dicen sed. Esa también es aceptable. Para la Z, ustedes, si ustedes escuchan a alguien que dice Z as in sed, está bien. No hay ningún problema. Así es como lo dicen ciertas personas. Ahora, aquí, señores, solo porque ustedes ven que el alfabeto está así, no significa que ustedes van a pronunciar siempre todas las letras así como aparecen aquí. Hay un montón de reglas de gramática. Y todas las reglas de gramática tienen que ver con otra letra o qué letra va a la par de qué. Por ejemplo, nosotros tenemos la A, E, I, O, U. ¿Estamos? Ok. La A, E, I, O, U no solo son letras que nosotros ocupamos, pero son letras que
te dejan saber cómo vas a decir tú una palabra. Y usualmente también, perdón, y también dejan saber cómo tú vas a ocupar otras letras. Por ejemplo, miren, ya han visto la letra A y la letra AN. Si yo quiero decir que hay una manzana, un apple. Yo digo one apple. One apple. An apple. ¿Cómo se dice? An apple. An. ¿Cómo se dice? A apple o an apple? An apple. An apple. Okay, okay. Ahora, en este caso, esta es una palabra que es un poco tricky, ¿verdad? Pero yo quiero que se imaginen la A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¿Ok? Si la palabra que ustedes van a juntar comienza con una vocal, A, E, I, O, U, usualmente no va a llevar una E, sino que va a llevar la A. Ahora, tienen que enfocarse en el sonido. Si el sonido es vocal, entonces es an. Pero si, correcto, si el sonido no es vocal, entonces tendría que llevar una A. Correcto, correcto. A doctor. A doctor. Excelente. A doctor and an apple. El sonido que yo escucho es vocal. Y si ese sonido es vocal, entonces ahí yo voy a ocupar an. Si no es vocal, entonces voy a ocupar a. ¿Estamos bien hasta aquí? Yeah. Okay. Yes. Con el abecedario, con el alphabet, ¿tienen ustedes alguna pregunta acerca de alguna de estas letras? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Excelente, excelente. Excuse me. Sí, sí, sí. What is la G? La G como es G. La G es G. G, ok. G, G. Ahora, nosotros tenemos la tendencia de confundir la G con la J. Uh-huh. Porque es the G and the J. G, J. G and J. G, más adelante, J. Más adelante vamos a hablar acerca de la regla de G and J. Porque es bien específica. ¿Todo bien hasta aquí? Yeah. Excelente. Eso. Sí. Yes. Cuando nosotros estamos viendo the ABCs, the alphabet, especialmente en nuestra website, ustedes van a completarlo y luego les van a decir check the spelling. Ustedes van a escuchar una grabación y luego ustedes tienen que escoger cuál de las dos está bien. O si está bien en cómo lo deletrearon. Cuando ustedes terminen eso, le dan next y ya se pueden ir a su siguiente sección. Y aquí hablamos acerca de un statement y una pregunta. Esta la vamos a dejar para mañana. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Okay. Yes. El día yes. de mañana, el día de mañana nosotros vamos a hablar acerca de nuestros statements. Estamos aquí, sección 1.8, y nuestra meta va a ser cubrir del 1.8 hasta el knowledge check y entrar a la sección número 2. Si necesitan ayuda, por favor, pueden preguntar por el WhatsApp. Vamos a tener la grabación de este video en YouTube.
tenemos el website en inglescorporativo.net y también está la app para brindarles toda la ayuda. Les recomiendo que traten de hacer lo más que ustedes puedan en el website. Y si ustedes pueden adelantarse un poco, también se los recomiendo. Ok. Hoy, ladies and gentlemen, vamos a cortarlo un poquito más temprano. Lo vamos a dejar aquí a las 8:57 para así yo poder tomar mi siguiente clase. Y les doy a ustedes de regreso 2 minutos para que hagan con ellos lo que ustedes quieran. Ustedes pueden hacer ahí sangoneta. ¿Tienen alguna pregunta para mí? ¿Algo que tenga pendiente o que haya quedado pendiente? Por mi parte, no. Gracias. Okay. Excelente, excelente. Entonces, pasen muy buenas noches y los veo mañana. Buenas noches. Gracias, Iván. Feliz noche. Buenas noches. Bye. Gracias. Bye, guys. Class number one.